Y así empezamos este video de prueba para nuestro producto de Oriflame, nuestro producto Charcoal Peel Off Mask, que es una mascarilla de carbón. Entonces, nuestro modelo y vamos a ello. Bueno, para eso vamos a utilizar esta barrita siliconada de Oriflame, que es para aplicar cremitas. Sí. Entonces nuestro primer paso para este ejercicio es mojarle la carita con agua caliente, ¿ok? Entonces vamos a ir a la ducha y le vamos a poner agüita tibiecita en el rostro para que se le abran los poros. Entonces vamos a lavarle el rostro inicialmente con agüita caliente. Recuerden que también lo pueden hacer con un pañito, con agua tibia, no demasiado caliente porque la piel del rostro es muy delicada y la pueden quemar. Entonces la idea de esto es que ninguna mascarilla peel off por sí sola va a coger y sacar todos los granitos. Hay que abrir los poros de la piel para ayudarle a la mascarilla a sacar todas las impurezas que puedan tener en los poros. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, vamos a empezar con la aplicación de la crema. Dime cómo sientes la piel. Toma un poquito áspera. ¿Asperita? Sí, un poquito. Ok, entonces vamos a poner esto en cámara rápido para que funcione. Vamos a usar nada más. Entonces, ¿algo que decir? No, me toca quedarme callada. Callada. Listo, amigos, terminamos. Entonces podemos ver a nuestra hermosa modelo. Baja la carita un poquito ahí. Nos falta de pronto un retoquecito, aunque eso fue la verdad. La capa que aplicamos no es una capa tan gruesa en la vida, digamos que en la cotidianidad, porque gran parte del producto que se seca por fuera pues es un producto que se pierde. Pero queríamos dar este efecto de negrito, que pues se logró en un 95% del rostro. ¿Listo? Entonces ahora 15 a 20 minutos de paciencia y quietud hasta que el producto seque en su totalidad y lo podamos retirar y podamos percibir el resultado final. Hasta dentro de 15. ¡Va! Listo, ya tenemos a nuestra modelo con la cara seca. Vamos a hacer la prueba de tacto. Entonces, la prueba de tacto, si sentimos que la mano todavía se pega, se siente como me corchuve, pues es que aún no está, pero ya está sequita. Entonces ahora para retirarla, empecemos suavecito desde los bordes, ¿listo? Y vamos en cámara rápida.
¿Cómo quedó? Pues después ya de tener la máscara retirada, le preguntamos a nuestra modelo, ¿cómo se siente tu piel? Está más suave, sí, está suavecita. Miremos un poquito, bueno, tiene que hacer con unas poquitas acá. Yo pienso que toca... Hay que jugar el rostro, hay que darle una lavadita al rostro. Pero lo importante es la parte aquí de los punticos negros en la nariz. Mira, que quedó suavecito. Quedó bonito. Bueno, ese fue nuestro ejercicio. Ese fue el ejercicio de probar la Peel-Off Mask de Oriflame. Ella está aterrada de cómo se le ve, cómo quedó. A ver, muéstralo. Pues es que sí, hay unos granitos pero por acá el, pegados. Por la parte de atrás. Mira. No están viendo, espera. Yo creería que tal vez se alcanza a ver un poco, como sobre todo en la parte de la frente. Mi piel es mixta, entonces obviamente tengo la frente un poco grasa. Quieta, déjala acá. Quieta, miramos. Mira, por ejemplo, estos puntos, todos esos puntos blanquitos que ustedes ven ahí, son granitos. Son espinillitas que la Peel-Off Mask retira. Oye, qué bueno, ¿cierto? Sí, está sin super. Lastimar la piel. Genial, genial. Mira eso. Aquí mira la punta del de... Oh, mira. ¿Sí ven todo eso? Yo insisto, el ser humano es muy desagradable. Pero bueno, un buen ejercicio y la piel queda bonita. Muy me encanta cómo te quedó la naricita. Limpiecita. Quedó a mí limpiecita. Me dan muchas, muchas espinillitas en la nariz. Entonces... Genial, genial. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Esperamos que les haya gustado, que compartan este video. Que le puedan mostrar a otras personas el resultado de este ejercicio, que ustedes lo compartan con su gente para que pues consuman estos excelentes productos que son 100% naturales y vean. No hay nada más bacano que poder tener un resultado real y pues 100% en vivo. Un abrazo, muchachos, hasta el próximo video. Chao.